Los señalamientos de Edwin Carcache hacia la Alianza Cívica deben ser aprovechados como una oportunidad para mejorar la organización opositora, considera la estudiante Zaida Hernández. Los esfuerzos de unidad siempre están, pero lo importante es que queremos un cambio y tenemos que hacer todos estos cambios dentro de las organizaciones que en su momento dicen representar al pueblo. Yo lo veo esto como positivo, que se den todos estos movimientos en este momento y no después. Es desalentador para la población, claro está, pero todo tiene que hacerse con claridad, con transparencia, y eso nos ha destacado a la juventud, que somos pioneros en esta resistencia cívica y pacífica. Y en reiteradas ocasiones lo he dicho, los jóvenes no somos herramientas políticas de los políticos tradicionales, y por eso el comportamiento de nosotros al retirarnos de espacios que están viciados. ¿Debe reflexionar la Alianza Cívica? Totalmente, totalmente, porque actualmente son un cascarón, representados únicamente por el sector empresarial. Toda la legitimidad que tenía antes cuando se fundó la alianza, llamada por la conferencia episcopal, donde había, éramos muchos sectores, habíamos más de 50 jóvenes detrás, empujando, promoviendo más iniciativas como el paro nacional, seguir el cabildeo de las sanciones. Llamó a los dirigentes juveniles que aún permanecen en la alianza a no desistir de sus ideales y defender la lucha por la justicia y la democracia. Que no se olviden el por qué iniciaron ellos a luchar al igual que yo, que era por justicia, era democracia, era libertad. Y libertad en todos los aspectos, no de presos políticos, sino también la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, donde no seamos censurados, donde no seamos reprimidos ni atacados por pensar distintos, y que logremos esa madurez política donde una persona no piense igual a la otra, la llamemos divisionista, sino que nos apropiemos de esto y saquemos el mejor provecho posible en un consenso. Que las cúpulas sigan peleando, pero que la juventud no, que la juventud se una, y esa es la esperanza de Nicaragua. ¿Podríamos ver a Zaida Hernández sumarse a los esfuerzos de unidad en alianza o en la coalición nacional? Si en su determinado momento nos hacen el llamado de una manera directa, por supuesto, no solamente Zaida, sino que como Cambio Democrático nosotros vamos a participar de todos estos momentos, porque no es lo que yo quiera, no es lo que quiere la alianza, es lo que quiere el país y lo que necesita. Entonces, sí, recalcando un poco, es positivo todo lo que se mire en aparente discordia, que no es así, porque esto nos permite ir sentando las bases de una manera más clara a posterior en el próximo año, que es bastante decisivo con el tema electoral. Marcos Medina, Noticias 12.